Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Una oportunidad en la que aprovechamos para conversar sobre temas relevantes en el quehacer nacional. Hoy una conversación precisamente importante a propósito de los fenómenos climatológicos que están afectando a la región centroamericana, el Caribe y también a nuestro país. Pues el huracán Iota también haciendo ya su ingreso a nuestro territorio. Una categoría bastante importante, categoría 4. Y a propósito de este fenómeno climatológico, que es parte de la nueva realidad a la que la humanidad debe, pues precisamente, y Centroamérica también como parte de este conjunto social, acostumbrarnos. Pues se encuentra con nosotros el compañero Freddy Franco, docente universitario, líder sindical, diputado ante la bancada de la Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional, también uno de los más, creo yo, en la época más reciente, constantes escritores latinoamericanistas. Bienvenido, diputado. Pues una conversación muy importante la doy con usted, fortalecimiento del proceso revolucionario para garantizar el desarrollo humano en nuestro pueblo, un tema bastante importante. Bienvenido. Buenos días. Gracias, Elmer. Siempre una conversación muy enriquecedora dentro de ese bagaje importante que usted ha acumulado en su experiencia, diputado. Entender un poquito lo que implica en principio hablar de revolución en estos tiempos en los que precisamente vemos la necesidad imperiosa de procesos de transformación social, de procesos de inclusión y que pongan al ser humano como todo el quehacer de su centro de gravedad. En ese sentido le consulto, por ejemplo, frente a la realidad climatológica, cuán importante es que nuestro país se encuentre inmerso en un proceso revolucionario como el que nos encontramos. O sea, la revolución es la garantía para el desarrollo humano. O sea, la humanidad necesita cambios profundos para ponerse a tono con la existencia humana. Es decir, llega un momento del desarrollo de la humanidad que el mismo sistema que conocemos como sistema capitalista es un sistema que se ha impuesto en el mundo por 5 siglos. Ese capitalismo, y sobre todo en su versión neoliberal, que en los últimos 40 años, ha llevado a la humanidad a una mayor vulnerabilidad, ha profundizado la desigualdad social en el mundo, ha profundizado la pobreza. Es decir, tenemos una situación humana, global, muy vulnerable. Y uno de los elementos que conocemos muy bien, lo que hace falta es una actuación de las naciones comprometidas precisamente con la existencia del ser humano, porque a la medida en que las condiciones naturales de existencia en el planeta, las condiciones naturales de vida se alteran, se produce lo que llamamos el cambio climático. Si lo que se está presentando ahora con fenómenos muy recurrentes, ¿verdad?, en todos los aspectos, y en este caso pues las tormentas tropicales, las depresiones, los huracanes, ¿verdad?, que nos afecta a casi todo el mundo, es una expresión del cambio climático, que es una expresión al mismo tiempo del deterioro de los niveles de contaminación a que ha llevado el mundo el desarrollo capitalista. Por eso en Nicaragua, nuestra revolución, nuestro gobierno plantea que tenemos que instalar en el mundo la justicia climática. O sea, todos esos acuerdos sobre el cambio climático, sobre todo lo que tienen que hacer las naciones en función de ir revirtiendo los niveles de contaminación, ¿verdad?, y otros elementos que inciden en la alteración de las condiciones naturales de vida, ¿verdad?, necesitan una actuación global y sobre todo de los países que más contribuyen a ese deterioro, a esa contaminación, que son los países desarrollados. Incluso los Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo de París relacionado, claro, con el cambio climático. Es decir, no hay una voluntad. Los que más contaminan el mundo, los que más deterioran las condiciones naturales de vida en el mundo, que son los países desarrollados, son los que menos contribuyen o están contribuyendo a ir cambiando las tendencias peligrosas en la alteración de las condiciones climáticas. Y en la medida en que esas condiciones climáticas están alteradas, lo que llamamos el cambio climático, todo está desequilibrado. Por eso de repente ya estamos, digamos, teóricamente aquí estamos en verano, estamos en noviembre y estamos en pleno invierno, con 2 huracanes cerca, ¿no? El Eta y ahorita el Iota. Es decir, las condiciones climáticas, entonces eso hace que todo se altere en el mundo y que hayan extendidas sequías o extendidos procesos de inundaciones, de mucha lluvia. Es decir, el clima está totalmente desequilibrado y por eso necesitamos una acción global que enfrente esa situación. Nosotros desde Nicaragua llamamos, y en los escritos de la compañía Rosario, en las circulares, nos plantea la demanda de Nicaragua y de muchos países del mundo para la justicia climática. Es decir, hay que trabajar por cuidar el medio ambiente,
En Nicaragua precisamente nosotros estamos haciendo acciones, no solo para enfrentar este tipo de fenómenos, que lo estamos haciendo muy bien, cuidando la vida humana, sino que también tenemos que cuidar la naturaleza. Por ejemplo, hay una campaña nacional de reforestación, que eso contribuye, digamos, a mantener los equilibrios de la naturaleza, a que haya, digamos, más oxígeno, para que haya más agua, ¿verdad?, etcétera. Es decir, hay toda una campaña nuestra, toda una estrategia nacional para ir enfrentando y revirtiendo los procesos negativos y de deterioro que ha tenido el medio ambiente desde hace, por lo menos en nuestro caso, 5 siglos de deterioro del medio ambiente, porque desde que vinieron los colonialistas comenzaron a arrasar con la naturaleza. Después vinieron las compañías extranjeras que igualmente siguieron. En una conducta extractivista totalmente. O sea, explotando irracionalmente los recursos. Entonces, hoy hay esas consecuencias. El mundo hoy está en una situación muy vulnerable por las condiciones de alteración a la vida humana, a las condiciones naturales de vida humana que se expresan en lo que se llama el cambio climático. Entonces, precisamente todo este permanente accionar, este año ha sido histórico. Se han dado más tormentas y más huracanes que en otros momentos de la historia. Es decir, estamos, y eso va a ser cada vez más recurrente. Por eso incluso recientemente, hace unos días, vino el presidente de Honduras a reunirse con el comandante Daniel. Porque Nicaragua ha venido tomando acciones como país, ¿verdad? Por ejemplo, en los fondos verdes, es decir, buscar recursos en función de cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente en Nicaragua. Entonces, a Nicaragua se le ve en Centroamérica como un país ejemplar en el cuidado de la naturaleza, en el cuidado del medio ambiente. Y decía el presidente hondureño, venimos aquí a Nicaragua a aprender, ¿verdad? Sí, sí. El ejemplo que nos ha dado Nicaragua, la experiencia de Nicaragua en estos temas, y hay una preocupación centroamericana para enfrentar juntos este fenómeno, ¿verdad? Que constantemente, como también decía el comandante Daniel en un acto sobre la Fuerza Armada Centroamericana, nosotros somos una de las zonas más vulnerables del mundo. Centroamérica es una de las zonas más vulnerables del mundo, que constantemente se enfrentan a distintos fenómenos naturales y sobre todo a los huracanes, a las tormentas tropicales, etcétera, etcétera. Entonces, Nicaragua está, digamos, liderando procesos, digamos, ya sabemos que lidera procesos sociales en Centroamérica, procesos de avance en las transformaciones sociales, pero también un ejemplo en el cuidado del medio ambiente, en estrategias y en acciones para cuidar el medio ambiente. Entonces, hay una acción centroamericana ahorita, ¿verdad?, que ver cómo se continúan tomando iniciativa en función de plantear una estrategia centroamericana, así como frente al COVID, ¿verdad? Hubo una acción centroamericana donde Nicaragua tomó una iniciativa importante y donde Nicaragua efectivamente ha sido ejemplo en Centroamérica. Es decir, todo Nicaragua es el más ejemplar en muchas cosas en Centroamérica. Y eso tenemos que reconocer que es obra de la revolución. Precisamente el tema que estamos discutiendo es cómo los procesos revolucionarios, la revolución, contribuye al desarrollo humano. Y en Nicaragua, en revolución, se ha demostrado que solo en revolución, que pone al ser humano en el centro de las realizaciones, al pueblo como protagonista, es posible avanzar mucho en la superación de ese sistema capitalista neoliberal, depredador y destructor de la vida humana. Es decir, Nicaragua es es un ejemplo inmenso. Por ejemplo, en cuanto a la paz, la estabilidad de Centroamérica, en el enfrentamiento al crimen organizado, al narcotráfico, ¿verdad? En cuanto al enfrentamiento a la pandemia, porque tenemos un modelo de salud preventivo, comunitario y familiar, ¿verdad? En el cuidado de las vidas humanas frente a estos llamados desastres naturales, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente pasó ETA. En Nicaragua no hubo ni una persona muerta por el ETA. Hubo mucha destrucción. Claro. Por ejemplo, aquí hubo una afectación, como de acuerdo a los datos que estaba dando el ministro de Hacienda, aproximadamente 170 millones de dólares por la afectación, por destrucciones. En cifras preliminares, claro. En cifras preliminares, efectivamente. Y hay una urgencia planteada de 36 millones de dólares, que es lo que se está buscando recursos en función de restablecer todo el daño que provocó ETA. Y ahora de repente viene de nuevo, a los pocos días, otro huracán, claro. El huracán Iota. Entonces Nicaragua, efectivamente, es un ejemplo. Frente a ETA, por ejemplo, hay decenas de muertos en Honduras, en Guatemala, en Panamá, etcétera, y Nicaragua no tuvo ni una afectación a la vida humana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una revolución, que hay un gobierno que piensa en la gente, que piensa en el ser humano y que cuida su vida, protege su vida y toma medidas también para restablecer las condiciones de vida
en términos sociales, en términos económicos. Y eso, en eso estamos ahorita. O sea, Nicaragua está trabajando en la recuperación de la destrucción del ETA, y ahora nos estamos enfrentando, y han sido evacuadas miles de familias en la zona del Cabo, en la zona entre Bilgue y Cabo Gracias a Dios. Ayer estábamos viendo todo ese proceso de evacuación de las familias para protegerla, y esa es parte, pues, de la existencia de una revolución que primero tiene un modelo preventivo, analiza los fenómenos y luego toma las medidas necesarias, y en este caso, pues, la prevención es lo más importante, la evacuación de esa familia, y seguramente nos va a afectar fuerte, ¿verdad? Ya incluso se hablaba ayer en Colombia, en la zona de Cartagena, los daños que estaba provocando el huracán Iota en la zona en el Caribe de Colombia, y así nosotros vamos a ser afectados, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos asegurando el cuidado de la vida, ya están evacuadas las comunidades que tienen que ser evacuadas, y ahí está el accionar del gobierno, de nuestro gobierno, digamos, no solo en el tema de la evacuación, sino creando todas las condiciones de alimentación, de salud, de cuidado a la salud, y de otros elementos necesarios para la vida, y ahí están. Ayer incluso salió una caravana hacia allá, hacia la zona del Caribe Norte, y en estos días seguirán tomándose otras acciones en función de proteger a la población frente a este tipo de fenómenos. Ahí están las instituciones del gobierno. Precisamente el modelo de nosotros es un modelo de servirle al pueblo, las instituciones en función de los intereses del pueblo. Ahí está el ejército, ahí están todos los comités que del SINAPRED de la región, en los municipios. Ahí está la comunidad organizada, ¿verdad? Todas las instituciones en función de proteger la vida humana. Y ahí está también el pueblo. Pero nosotros, yo mirábamos ayer las imágenes. Sí, sí. Las imágenes de los evacuados con mucha seguridad. O sea, siendo transportados por las fuerzas del ejército y muy tranquilo, bajaba muy tranquilo, con mucha calma. En, ¿verdad?, confianza total. En confianza. Es decir, no solo es que tenemos que evacuar, sino que los nicaragüenses han ido tomando conciencia de la necesidad de protegerse frente a este tipo de fenómenos, y la confianza en las instituciones que están haciendo lo correcto, es decir, que están actuando como se debe para proteger la vida de las personas, y esto, pues, es un botón de muestra de lo que hemos hecho nosotros en cuanto a la protección a la vida, en cuanto al desarrollo humano, que es el tema de hoy. Yo me acuerdo también, sí, sí, en estas imágenes que hemos estado viendo, en 1988, Elmer, hubo un gran huracán, el huracán Juana. Y, también, y claro, que afectó desde Bluefield, ¿verdad? Entró por el sur, por Bluefield, afectó grandemente Bluefield, arrasó con Bluefield, afectó una buena parte del bosque, ¿verdad? Toda esa parte del sur, centro de Nicaragua fue afectado por el Juana. Llegó hasta Managua y salió por León hasta el Pacífico. Fue uno de los huracanes más fuertes que hemos tenido. Y yo me acuerdo del comandante Daniel en Bluefield al frente del cuidado a la vida, ¿verdad? No solo dirigiendo como con ese liderazgo del comandante Daniel, sino también ahí al frente de la protección a la vida frente a ese fenómeno fuerte. Y ahí hemos estado los sandinistas, el gobierno revolucionario, en distintas etapas, enfrentando estos desastres naturales, todo esto. Esto que ha provocado el sistema global, el sistema capitalista. Tenemos que tomar medidas, ¿verdad? Más temprano que tarde la humanidad tendrá que tomar medidas alrededor de revertir los procesos del cambio climático y otros procesos a los que nosotros también estamos abocados, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, que es parte, pues, del modelo de la revolución, que nosotros llamamos sintetizado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Es decir, tenemos un modelo nosotros. Sí, sí. Y que pone en el centro de todo al ser humano la vida de las personas. Y precisamente son las imágenes que vemos en pantalla. Si bien es cierto, esto es parte de los recursos, pues, compartidos de cara a la atención brindada en torno al huracán ETA. El mismo proceso se ha venido transmitiendo de cara al huracán Iota. Claro. Que en realidad, pues, no es cuento de ciencia ficción, ya también está formándose otro fenómeno climatológico después de Iota. Sí. Y ya sería
un cierre bastante intempestivo para esta temporada de invierno en nuestra región. Sí. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que continuáramos hablando de este tema que en realidad muchas veces, y las generaciones presentes tal vez lo naturalizan, es decir, salud, educación, calles, electrificación, agua potable. Obviamente, dentro de un quehacer, en una bandera que hay conquistas todavía, es decir, no está todo hecho. Y en ese sentido, pues conversar a partir de esa realidad, porque aunque ya hay conquistas alcanzadas, falta, ¿no? Y dentro de ese entender, también conocer cuán importante es precisamente el proceso revolucionario para garantizar las conquistas ya alcanzadas y proyectar, ¿no?, las nuevas metas. Hacemos breve pausa y ya volvemos. Estamos viendo, ¿no? Constitución Política de la República de Nicaragua. Artículo 122. Los adultos gozarán de oportunidades para educarse y desarrollar habilidades por medio de programas de capacitación y formación. El Estado continuará sus programas educativos para suprimir el analfabetismo. Al toser o estornudar, cubrite la boca con el antebrazo o con un pañuelo. Preferiblemente desechable. Y siempre, siempre lávate las manos. Así evitamos enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación con el compañero Freddy Franco, quien es, pues, una de las voces más autorizadas, creo yo, a partir de todo ese bagaje que viene recopilando en su quehacer, ¿no? Tanto académico como sindical y también legislativo. Diputado, entender un poquito los alcances, y yo le voy a mencionar algunos factores y quisiera sus comentarios a partir de estos factores económicos, en términos de inclusión y distribución, factores sociales, en términos de salud, educación y también medios de producción para la familia que naturalmente habían sido dentro del sistema o del modelo liberal, neoliberal, desplazadas de todos los medios de producción. ¿Cómo entendemos esos tres elementos y qué significan para precisamente garantizar el crecimiento y la estabilidad de la familia nicaragüense y el desarrollo humano de nuestro pueblo? Sí, Nicaragua tiene un modelo de desarrollo social, ¿verdad?, que ha ido acompañado por una estrategia de desarrollo económico, crecimiento económico con desarrollo social. O sea, nosotros hemos visto en el mundo modelos que plantean el desarrollo económico y esa es, digamos, un poco la concepción neoliberal, que provocando el desarrollo económico el goteo del progreso va a caer. Va a chorrear. Y no es así. Digamos, tenemos que lograr
que junto al desarrollo económico hayan políticas y programas que aseguren el desarrollo social. Y eso se hace por distintas vías. Uno de ellos precisamente es construir una política de desarrollo social que tiene distintas expresiones, y una de ellas es el presupuesto general de la República. Nosotros incluso este año que viene, el 2021, con todas estas complejidades que hemos tenido de la economía mundial, la pandemia, los huracanes, tenemos proyectado un presupuesto social del 57.1%, es decir, de todo el presupuesto general de la República, para desarrollo social, para desarrollo económico, para desarrollo de infraestructura, para desarrollar esos programas, digamos, de empoderamiento económico de las mujeres, de los productores, micro, pequeños y medianos productores del campo y la ciudad. El 57.1, ¿verdad?, está destinado como presupuesto de la República para ese desarrollo social, es decir, para sostener y seguir desarrollando la salud. Y porque venimos como para seguir desarrollando la educación, para seguir democratizando la economía. O sea, nosotros como revolución, desde los años 80 planteamos un modelo de economía mixta. Un modelo que plantea el respeto a la propiedad privada, pero digamos, forjar otras formas de la economía. La economía estatal, la economía cooperativa, la economía autogestionaria, la economía asociativa. Y es lo que nosotros hemos ido desarrollando. El 70% de los empleos en Nicaragua se aseguran por la micro, pequeña y mediana producción del campo y la ciudad. Y hacia eso están dirigidos principalmente todos los programas económicos, todos los elementos de capacitación, de tecnificación, ¿verdad? Todo el financiamiento que se gestiona desde el presupuesto de la República y fondos que se consiguen con la gestión internacional va dirigida directamente a los que producen la riqueza. Por eso nosotros tenemos un mercado interno fortalecido en la producción de alimentos. Es decir, nosotros en Centroamérica somos el país más fuerte en la producción agropecuaria, en producción de alimentos. Pero nosotros somos autosuficientes ya en frijoles, digamos, en casi todo el arroz lo estamos produciendo ya. Las hortalizas, que son vitales. Las hortalizas, el maíz. Todo eso nos ha ido permitiendo tener una fortaleza para la alimentación de los nicaragüenses, lo que se llama la soberanía alimentaria. Es decir, hemos ido construyendo una capacidad nacional que incide en la reducción de la pobreza, en la reducción de la desnutrición, pero también fortalece la economía, ¿verdad? Los actores económicos principales del país, los micro, pequeños y medianos productores, los campesinos, los artesanos, están en esa política. Es decir, aquí, a diferencia del modelo neoliberal que privilegiaba el gran capital, ¿verdad? Pero ese gran capital es un capital que no generaba suficiente empleo o mínimo empleo, que mucha de esa riqueza la depositaba fuera del país, un sector del capital parasitario, ¿verdad?, que todavía nos enfrentamos. Muchos todavía andan buscando cómo evadir impuestos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un modelo de desarrollo económico nacional de economía popular, es decir, fortalecer los actores nacionales, los actores económicos, micro, pequeños y medianos productores, a través de toda una serie de programas de política. Hacia eso también se destinan, por ejemplo, todo lo que se llama la titulación. O sea, nosotros hemos ido entregando miles de títulos en el campo y la ciudad. Y una buena parte de los que tienen ese título de propiedad rural son mujeres. Y las mujeres se han ido empoderando. Es decir, cuando hablamos de derecho de la mujer, igualdad entre hombres y mujeres, no solo es un concepto, es algo que se concretiza. Entonces, por ejemplo, muchos de los emprendimientos en el campo y la ciudad están dirigidos por mujeres, que han ido generando más riqueza, más empleo, y igualmente han ido dignificando a la mujer, como también dignifican al resto de trabajadores, al resto de productores. Entonces aquí hay una construcción de estrategia económica, la economía en función del desarrollo social, es decir, en función del desarrollo de aquellos que realmente producen la riqueza. Nicaragua efectivamente está abierta a la existencia del gran capital nacional, al capital transnacional, pero con las reglas que pone el país, ¿verdad? Es decir, aquí hay una serie de leyes que facilitan la inversión nacional y extranjera, pero tienen que cumplir con algunos elementos, ¿verdad?, que nosotros hemos ido y asegurando. Pues aquí hay sectores importantes del capital transnacional que están actuando en Nicaragua, pues, y hay mucha estabilidad. Que además no es una legislación agresiva contra la inversión extranjera, ni nacional, claro. Es correcto, permite pues que la inversión venga a Nicaragua, y eso se está desarrollando bien, pero realmente el modelo nuestro tiene como prioridad aquellos que producen la riqueza para el consumo nacional, pero también para las exportaciones, que es el 70%
Entonces, hay una serie de políticas en ese sentido, del desarrollo económico, de economía popular, que hoy llamamos economía creativa, emprendedurismo, ¿verdad? Que a todo eso se le está destinando mucho esfuerzo, mucha capacitación, muchos elementos tecnológicos que están usando ahora. Y nosotros vemos una serie de acciones y esos resultados se van viendo, cómo va creciendo la economía. Fíjate que nosotros, en medio de la pandemia, hemos venido creciendo, o sea, la economía. El principal exportador de la región latinoamericana, el país que más exportó. Entonces, eso es un indicador de que aquí hay unos sujetos económicos, un protagonista económico, que es el pueblo, que son esos campesinos, esos productores, esos artesanos, que son los que sostienen la economía. Y eso la revolución, digamos, los asume como los protagonistas del modelo socioeconómico de Nicaragua. Junto a ellos, ¿verdad?, está una serie de políticas en todos los ámbitos, en salud. Somos un ejemplo en inversión en salud, en infraestructura en salud en la región. Fíjate que golpeó el hospital de Bilwi. Ya van a haber recursos para reparar. Porque en medio del huracán, el sistema de salud siguió funcionando, el hospital siguió funcionando. Claro. Siguieron naciendo los niños ahí. Afectó un poco, entonces se va a reparar. Es decir, hay un modelo. Sí, porque en realidad, o sea, pasó un huracán. Es decir, pasó un huracán, objetivamente iba a afectar. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos una fortaleza en el sistema de salud, pero ese es un modelo de salud que está en función de la gente, un modelo público, digamos, que no vas a pagar vos por una cirugía, por los medicamentos, por exámenes que exigen alta tecnología. Todo eso ahora está accesible al pueblo. Antes tenías que pagar por una tomografía, por hasta lo más sencillo de los exámenes, tenías que pagar hasta cuando te iban a hacer una operación. Es decir, hoy todo eso está asegurado para el pueblo. Es decir, eso es parte de la revolución. Llevar el derecho a la salud como un componente fundamental para la vida. El derecho a la educación, que se ha ampliado. Nosotros más o menos tenemos 2.300.000 nicaragüenses en las aulas de clase, en todos los niveles educativos. Y eso es una cifra histórica, ¿no? También sí. En la historia, en la vida de nuestro país, es decir, en la vida republicana, Nicaragua, esa cifra. Esa es una cifra histórica y ahora, no solo los de la ciudad, sino los del campo. Ahora tenemos, todos los años, hay miles de bachilleres que salen del campo. Y por eso las universidades hemos venido trabajando el programa de universidad en el campo. Llevar la educación superior al campo, a las zonas más remotas de Nicaragua, porque ahí necesitamos formar a los profesionales que contribuyan al desarrollo sectorial, al desarrollo local o al desarrollo regional. Es decir, hay toda una serie de políticas que son coordinadas, que son decididas en el modelo de desarrollo humano que tenemos en Nicaragua. Entonces ahora hay más posibilidades de que ese hijo del campesino que se bachilleró ya no necesite venir hasta Managua o hasta León, ¿verdad?, para estudiar, sino que en cualquier lugar cercano a su comunidad puede estudiar la carrera que se ofrece de acuerdo a las necesidades que tiene esa comunidad, esa región o ese departamento. Es decir, esa es parte del modelo. Igualmente, en términos, digamos, de el fortalecimiento de la educación técnica en Nicaragua. Es decir, nosotros antes del 2007, podemos decir que el eslabón más débil de la educación en Nicaragua era la educación técnica. Y tan importante que es para el desarrollo. Y es fundamental para el desarrollo económico, para toda esa economía popular de emprendedurismo que se está fortaleciendo con capacidad técnica. Y eso se desarrolla a través de distintos programas de oferta de carreras técnicas, de carrera de oficio, ¿verdad? Que ha venido a fortalecer también esa dinámica socioeconómica en el campo y la ciudad. Entonces, si tenemos un fortalecimiento estratégico para el desarrollo. Incluso porque también hubo un momento en que nosotros teníamos tantos trabajadores buenos de oficio, ¿verdad?, en distintos oficios, incluido la construcción, la carpintería, la artesanía, que se iba fuera de Nicaragua, iba a trabajar para otros lados. Entonces comenzamos a ser vaciados, irse gente de aquí de Nicaragua hacia otras partes, de Costa Rica, etcétera. Y entonces hemos trabajado ahora cómo ir recuperando esos oficios, esas carreras técnicas que son necesarias para el desarrollo económico de Nicaragua. Y eso se ha logrado a través de la política que se implementa a través del Instituto Tecnológico Nacional. Y en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de las viviendas, nosotros hemos dado un salto cualitativo en la vivienda social, ¿verdad? Que no es impensable. Es decir, antes, si vos querías una vivienda, era impensable viviendas sociales antes del 2007. Eran modelos de clases de clase media, clase alta, con altísimos costos. Programa Abismar Martínez, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Y la vivienda social es muy importante, ¿por qué? Porque da garantía
a la vida de la familia, ¿verdad? Y la gente tiene perspectiva. Bueno, por ejemplo, en estos próximos años se van a construir 50.000 viviendas con el programa Bismarck Martínez. Y eso, digamos, crea una esperanza concreta, porque ahí vos pagas $40. Si vos te querés ir a otro tipo de vivienda, te puede costar $180 mensuales, pero en la vivienda social son $40, que es accesible a la población, junto a la entrega también de lotes para construir vivienda. Es decir, hay toda una, digamos, toda una garantía social con esa vivienda y que también asegura la estabilidad y el bienestar de la familia. Eso es muy importante. Pero también ese componente de desarrollo humano. Sí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el gobierno ha tomado acciones para conseguir financiamiento externo, por ejemplo, para ir fortaleciendo estos programas. Las alcaldías están jugando un papel muy importante para que la vivienda social, ¿verdad?, cada vez más seres humanos, ciudadanos, puedan acceder a esas viviendas en distintas partes del país. Porque normalmente también otro elemento que nosotros hemos venido superando en términos de desarrollo nacional es que todo antes estaba concentrado en la capital. Sí. Y esa es una tendencia mundial. Todo el desarrollo a veces se concentra en la capital y por eso las capitales son puntos para las migraciones de otras regiones, de otros lugares hacia la capital. Nosotros hemos venido logrando un desarrollo más equilibrado en el desarrollo nacional. Un freno, una suerte de freno a esa... A esa migración, ¿verdad? A la migración nacional. Es decir, ¿cómo lo logras vos? Promoviendo proyectos de inversión, proyectos de desarrollo económico fuera de la capital, en las distintas regiones del país. Y vos sabés que ahora hay distintos polos de desarrollo económico en Nicaragua. Es un elemento muy importante. Llevando aquellos servicios fundamentales como la salud, la educación, la universidad, la vivienda, ¿verdad? El desarrollo tecnológico, la formación técnica. Todo eso se ha logrado. Es decir, porque nosotros tenemos que pensar, cuando hablamos de que la revolución piensa en el desarrollo nacional, no solo es la defensa nacional de la soberanía, de tu independencia frente a factores externos, sino que el desarrollo nacional para ir creando capacidades en todas las regiones del país, en todos los municipios, ¿verdad?, en todos los departamentos y las regiones autónomas que son, digamos, las más vulnerables en el desarrollo, ¿verdad? Además han sido histórica y tradicionalmente aislada de todos los modelos de desarrollo. Es decir, históricamente excluida. Hasta la revolución, 1979, inician un proceso interesante, le llamaron, para toda la América Latina de autonomía. Claro. Es decir, y después en plan en el proceso de la revolución, olvidado durante 16 años y ahora retomado en la nueva etapa de la revolución. Y ese modelo, Elmer, no solo es estratégico para el bienestar de la familia, por ejemplo, la vivienda social, sino que, por ejemplo, ahorita hay miles de familias que fueron afectadas con su vivienda en el huracán ETA. Ahí nomasito, rápidamente, miles de plan techo para ir a reconstruir que esas familias tengan su vivienda. Más de 17.000 se han entrado. Sí, es decir, que no solo es en términos estables de paz ir construyendo vivienda social para la inclusión, sino también frente a emergencias, frente a desastres, la población es protegida en su vida, en la reconstrucción de su vida, que incluye la vivienda, es decir, como un componente muy importante que hemos venido desarrollando y que se va a seguir desarrollando. Porque ya sabemos que el otro modelo es el modelo privatizador, es el modelo de sacar millonarias ganancias a costa de los ingresos del pueblo, de los trabajadores. Es decir, te estoy poniendo ese ejemplo. Pues, ¿cuánto te cuesta una vivienda parecida en el mercado de la vivienda? Puede ser 140, $180 frente a los $40, que es la vivienda social, la vivienda subsidiada, y que es buena vivienda. Sí, digna, totalmente. O sea, es una vivienda digna. Entonces, son parte del modelo de desarrollo que da mucho bienestar, mucha paz, mucha esperanza en el modelo. Por eso, cuando se hacen las encuestas en Nicaragua, el gobierno aparece con una altísima confianza en el presidente de la República. Es decir, que Nicaragua va a seguir, o sea, que confían, tienen esperanza, por eso la esperanza victoriosa, de que Nicaragua va a seguir progresando. Va a seguir progresando para las mayorías, porque los modelos de progreso son dos. El modelo de progreso para la élite, para los ricos, y el modelo que plantea la revolución para las mayorías, que están incluidos todos, ¿verdad? Y entonces, incluso en ese modelo, precisamente estamos hablando, nosotros planteamos el modelo de seguridad ciudadana y humana, en la que se enmarca todo el sistema nacional de prevención
¿verdad? Que está, digamos, dirigido por el SINAPRE, pues parte de un modelo de prevención, ¿verdad? Hemos venido creando una cultura nacional, una cultura social de la protección, de la prevención, no solo frente a huracanes, que son fenómenos más previsibles. Vos ya más o menos sabés en una semana antes, 5 días antes, por dónde venía el fenómeno. Y te vas preparando para eso. Pero hay otros fenómenos, como que los son terremotos. De inmediatez y no anuncian. Un terremoto, claro. Por ejemplo, y frente a todo eso nosotros hemos venido preparándonos. Ya en esta época de la segunda etapa de la revolución hubo un terremoto, ¿te acordás? Un terremoto local. Claro. Que nos afectó en la zona de Nagarote, La Paz Centro, aquí, yendo hacia, de Managua hacia la zona de Matiares. Y rápidamente una reconstrucción. Yo me acuerdo que las universidades también contribuyeron con su capacidad científica, tecnológica, a ese proceso, ¿no? De atención rápidamente de las afectaciones que tuvo ese terremoto. Pero lo importante es que nosotros tenemos un sistema ya construido, que el pueblo ha ido tomando conciencia de cómo protegerse, ¿verdad? Frente a este tipo de fenómenos, ¿verdad? Distintos fenómenos. Frente, por ejemplo, ahorita también es muy importante destacar. Precisamente estábamos relacionando vivienda, ¿verdad?, con el bienestar de la familia, con el bienestar social. Sí, sí, claro. Pero vos sabés que se han ido, frente a cuando hay fenómenos como muchas inundaciones, mucho deslave, cómo se han ido desplazando a familias que estaban en condiciones de mucho peligro, de mucha vulnerabilidad, y se han construido viviendas. Ciudad Belén, por ejemplo. Tenemos que hacer una pausa, ahora mismo tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que continuáramos hablando de esa realidad práctica que hemos visto, porque no solamente es llevarlos al albergue a la familia afectada. Correcto, así es. Hay unas que naturalmente su ubicación en la que estaban su vivienda, en realidad son de alta vulnerabilidad y no podían ni siquiera volver allí y no era recomendado que volvieran. ¿Qué parte pues de esa atención integral? Es decir, Ciudad Belén, por ejemplo, como usted dice, una muestra de un botón. Correcto. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación que nos ayuda a entender precisamente la relevancia del fortalecimiento del proceso revolucionario para garantizar el desarrollo humano de nuestro pueblo. Pues con nosotros continúa el compañero Freddy Franco, docente universitario, líder sindical y diputado ante la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional y también, como ya lo habíamos dicho, pues uno de los más constantes, porque de repente hemos visto que ahora está con una periodicidad bastante importante escribiendo, ¿no?, sobre realidades latinoamericanas, pero también como una suerte de denuncia en algunos escritos. Diputado, entender un poquito para dónde vamos dentro de este proceso de conquista, dentro de este proceso de defensa de algunas conquistas, y obviamente, como todo proceso, también en proceso también de nuevas realidades que alcanzar. Dentro de esa dinámica, ¿cómo vamos y lo que continúa para las alianzas de nuestro pueblo de cara al fortalecimiento de la revolución? Sí, estábamos hablando de cómo se ha venido construyendo el desarrollo social, el desarrollo humano, a partir de la transformación de la revolución. Como decíamos al inicio, la única garantía para que haya desarrollo humano pleno en Nicaragua es la Revolución Popular Sandinista. Y ese es el modelo que al final tendrá que instalarse en el mundo, porque no puede, ya el capitalismo, ya el neoliberalismo no da, ya no da incluso ni para sostener a la especie humana. Es decir, porque la especie humana, con todas estas alteraciones a la vida, el cambio climático, cada vez más la vida se pone en riesgo. Y es precisamente la que cuidamos los revolucionarios, ¿no? Y estamos hablando de cómo nosotros, digamos, de manera estratégica en el parte del modelo, el modelo de la revolución en Nicaragua, también prevemos, tenemos una estrategia de seguridad humana y ciudadana, ¿verdad? Y frente a esa seguridad humana frente a este tipo de eventos, que nosotros no somos reactivos frente a este tipo de eventos, sino que tenemos un modelo preventivo, un modelo de trabajo constante, ¿verdad? Con las comunidades en todas las partes del país. Managua son los casos más conocidos, pero aquí todos los años, antes de que comience el invierno, por ejemplo, se comienza a ver todas las zonas vulnerables, porque hay mapas de vulnerabilidad y esos sectores se van atendiendo. Se van creando obras de infraestructura y llega un momento en que necesitas desplazar esa población. Y a esa población desplazada le das alternativas, programas de vivienda o lotes, etcétera. Pero eso es nacional, es parte de la estrategia nacional de la seguridad humana para proteger a la familia. Y esto se ha venido construyendo con mucha fuerza, ¿verdad? Con mucha fuerza en los últimos años. Y eso nos permite saber enfrentar este tipo de fenómenos, ¿verdad? Porque fíjate bien cómo el ETA nos afectó no solo el Caribe Norte, Rivas, por ejemplo, unas partes del norte, ¿verdad? Porque tenés que tener la visión global y actuar adecuadamente para que no haya afectación a la vida. Y lo estamos haciendo porque existe ese modelo preventivo, ese modelo que actúa de manera sintonizada cuando se produce el fenómeno y luego que desaparece el fenómeno, pero están las consecuencias. Todo eso se viene logrando, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos en un momento muy complejo, pero estamos preparados para cuidar esas vidas frente al huracán Iota y para restablecer la normalidad en esas regiones afectadas. Tenemos esa capacidad. Claro, objetivamente se golpea la infraestructura, se golpea la economía, pero se preserva la vida, que es lo más importante en el modelo de desarrollo nuestro. Entonces, hemos avanzado en eso, en este modelo que nos da mucha garantía, mucha esperanza, mucha fortaleza hacia el futuro. Realmente incluso las zonas que en otro momento eran muy vulnerables, se han ido creando infraestructuras, por ejemplo, en la zona de Malacatoya, esa población de Malacatoya que constantemente es una de las más afectadas por las inundaciones, hoy tiene una infraestructura, tiene carretera, tiene puente y todo un sistema que la protege, pues uno de los lugares más conocidos en Managua. Aquí pues cercano a la capital, ¿verdad? Buscando hacia Granada, claro. Granada, sí. Entonces, esa parte es muy importante, Elmer, porque al final, en otras partes del mundo, en la misma Centroamérica, la gente no está segura, no está protegida. Y mucha gente sale por su cuenta. O los gobiernos no son muy responsables, lo que pasó en Honduras. No tomó las medidas a tiempo. Y eso provocó mucho daño humano. Entonces, no tenemos esa capacidad de la prevención frente a los fenómenos naturales, pero también frente a la salud. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo preventivo. Cuando vienen los inviernos, cuando sale el invierno, a cuidar a la gente. Vienen los mosquitos. La desratización, la fumigación. Todo eso es parte del modelo preventivo que al final tiene un resultado positivo, claro, en el cuidado de la vida.
Entonces, por ejemplo, frente a la pandemia, nosotros, ¿por qué el resultado exitoso frente a la pandemia? Nicaragua es un modelo mundial en términos del modelo frente al enfrentamiento a la pandemia. La mayor parte del mundo, y sobre todo los países desarrollados, no han controlado la pandemia. Y nosotros, más o menos un mes ya teníamos controlada la situación de la pandemia en Nicaragua. Es parte del modelo de salud, el modelo de salud pública, preventivo, comunitario, familiar, pero que la existencia de un gobierno que no escatima recursos y esfuerzo para asegurar la vida de la población, el cuidado de la vida de la población y su bienestar. Eso es lo más importante, y de eso está asegurado hacia el futuro, porque tenemos un modelo de protagonismo del pueblo. El pueblo es el soberano en Nicaragua, es el que decide y construye su futuro. Con la existencia de una revolución que ha venido, digamos, combatiendo la pobreza, saliendo de la desigualdad y hacia el futuro, ¿verdad? Nosotros, en medio de los intentos golpistas, en medio de la pandemia y en medio de todos estos fenómenos naturales, con el modelo que tenemos, que es un modelo de cuidado a la vida, pero también de desarrollo integral de la sociedad, vamos a salir adelante, y por eso el pueblo nicaragüense tiene mucha esperanza, ¿verdad? Tiene mucha confianza que Nicaragua seguirá progresando con la revolución, con el liderazgo del comandante Daniel, y por eso en las encuestas el Frente Sandinista sale al río del 60% de apoyo, ¿verdad? Que eso es parte de lo que se construye cotidianamente. En cualquier comunidad del país, en cualquier barrio, en cualquier municipio del país, está el progreso y está la participación del pueblo construyendo ese progreso. Están las instituciones que están en función de eso, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de la institucionalidad, pero nuestra institucionalidad, la mejor institucionalidad de nosotros es la que cuida, vela por los derechos del pueblo, cuida la vida del pueblo, esa es. No es la institucionalidad, ¿verdad?, que viene del neoliberalismo, que dice, bueno, tenemos que cuidar la institucionalidad en función de los grandes capitales, de los ricos, del progreso de la élite o de la transnacional. Una guerra intestina entre poderes que plantean un protagonismo político de cada uno. Las instituciones nuestras puestas en función del desarrollo. Afecta el huracán ETA, vendrá el IOTA, y ahí está el MTI trabajando, ahí al mismo tiempo. Está Enetrel restableciendo el sistema eléctrico. Está el MINSA trabajando en el cuidado de la salud. Todo mundo en función del cuidado de la vida, y eso es en condiciones ordinarias y extraordinarias. Entonces aquí, por eso, el pueblo reconoce en el gobierno sandinista su gobierno, con la confianza que va a seguir adelante, ¿verdad?, votando por ese proyecto donde el pueblo protagonista y donde el pueblo tiene en la revolución la garantía estratégica de su desarrollo humano. Incluso nosotros tenemos que felicitarnos, pues, por eso que hemos venido construyendo, y que se ha demostrado que en todas las circunstancias y frente a las adversidades, por la existencia de este modelo revolucionario, se puede progresar y salir adelante rápidamente. Fíjate vos, nosotros tuvimos un intento golpista, destructivo, terrorista, que afectó, digamos, el 20% de la economía. Y rápidamente ya, al año, a septiembre del 2019, ya estábamos recuperando la economía. Frente a la pandemia, no. Claro, va a haber una afectación económica mundial, pero nosotros no vamos a decrecer tanto como decrece la economía mundial o como decrece la economía centroamericana. Es decir, que hay un modelo con el protagonismo del pueblo que todos aportamos, ¿verdad? Todos aportamos para que la economía siga, para que el trabajo siga, para que los programas sociales sigan. Y eso es muy importante porque es la garantía. En ese acumulado te va permitiendo construir un modelo permanente de desarrollo, pero un desarrollo humano, un desarrollo inclusivo, ¿verdad? Y ese inclusivo es para todo el pueblo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la inclusión también toca a las personas con discapacidad. Tenemos todo un programa Todos con Voz que hemos venido incluyendo. Es un desarrollo integral, es decir, Todos con Voz. Ahorita se hizo un mapa de la salud que va a fortalecer el sistema de salud en Nicaragua. Es decir, tenemos datos que nos dicen cómo ir mejorando este modelo de salud, por ejemplo, en Nicaragua. Y todo eso es parte, digamos, de ese modelo de desarrollo humano que solo lo garantiza la Revolución Popular Sandinista de Nicaragua. Claro que sí, diputado. No me resta más que agradecerle, pues ya el tiempo no nos da para más. Sé que fácilmente podríamos sostener una conversación tipo un encuentro catedrático, creo, unas 3-4 horas sostenía una suerte de conferencia. Pero por ahora, pues, sin embargo, un recorrido bastante importante, ¿no?, sobre lo que significa sí. La revolución. Y no hay que olvidar la historia. Acordate del MISH, el 98, que hubo más de 3.000 muertos en gobiernos neoliberales. No hicieron nada por el pueblo en el 98. Y todo lo que nos ha pasado a nosotros, ahí ha estado el presidente Daniel,
las instituciones, los sandinistas, cuidando la salud del pueblo. Y lo hemos demostrado frente a dos huracanes, frente al ETA y frente al IOTA. Es decir, tenemos un modelo que piensa en la gente, que protege la vida y reconstruye rápidamente lo destruido en función de seguir progresando. Y garantizando la vida de nuestro pueblo. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Y usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Martí. Les esperamos en una nueva edición.